días. Nuestra lectura hoy está en Marcos 2, 15 al 17, pero vamos a leer desde el versículo 13 para tener el párrafo completo y la idea clara en nuestra mente y corazón. Él salió de nuevo a la orilla del mar y toda la multitud venía a Él y Él comenzó a enseñarles. Y al pasar vio a Leví el hijo de Alfeo sentado a la mesa de impuestos, y le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Y sucedió que estando sentado a la mesa en casa de él, muchos cobradores de impuestos y pecadores notorios estaban también sentados a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos y le seguían. Cuando los escribas del partido de los fariseos vieron que comía con los pecadores y cobradores de impuestos, empezaron a decir a sus discípulos ¿Qué es esto que él come y bebe con los cobradores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahora quiero destacar la frase que esta Biblia actualizada traduce en el verso 15. Y sucedió que estando sentado a la mesa en casa de él, muchos cobradores de impuestos y pecadores notorios, notorios. La fama de pecadores que los publicanos tenían se debía a dos factores. Uno a que generalmente lo eran, por lo corriente de la corrupción en el ejercicio de su oficio, ya que solían exigir mayores cuotas de las que legalmente debían exigir. Se prestaban al soborno y recurrían a veces a falsas acusaciones de insolvencia, con lo que se enriquecían de forma totalmente pecaminosa. En segundo lugar, a que los judíos, especialmente los elotes, les tenían enorme antipatía al considerar que su oficio era una vergüenza por traición a las libertades de la nación. Así que juzgaban escandaloso estar en compañía de tales personas. Tales eran estas personas con las que al Señor... Le, le gustó, le plugo, le eh, vino, él deseó conversar y comer. ¿Por qué? Porque él apareció en semejanza de carne de pecado, dice Pablo a los Romanos capítulo 8 y versículo 3. Él vino a un mundo pecador. A ese mundo el Hijo de Dios fue enviado. Y por lo tanto su mayor ocupación era buscar cuanto antes a los mayores pecadores. Ahora no cabe duda que Marcos coloca aquí el llamado a Mateo para mostrar un aspecto diferente de Jesús en relación a los que no habían llevado alivio a los pecadores, es decir, a los escribas y fariseos. Pero Jesús... No solo ha llamado a Mateo, ahora se sienta a comer con publicanos y pecadores, porque dice la Biblia que eran muchos los que habían venido a oírle. Los religiosos de turno enseguida se indignaron y preguntaron a los discípulos sobre la conducta de Jesús, cosa que remarqué enfáticamente cuando me tocó leer el versículo. ¿Por qué a los discípulos? Es que los discípulos todavía eran tiernos. Sus convicciones no estaban del todo claras. Y por esa razón es a ellos a quienes preguntan, porque quieren minar la autoridad de Jesús, el maestro de estos discípulos. Si ellos conseguían introducir esta preocupación en la mente de ellos, podrían haber hecho vacilar la confianza que comenzaban a tener en el Señor Jesús. Qué astuto es el enemigo de nuestras almas. Cómo trabaja especialmente en las mentes más tiernas y más nuevas en la fe. Pero Jesús interviene para dar la respuesta oportuna y que dejará bien en claro cuál era su misión. En el mismo relato el Evangelio de Mateo dice que Jesús utilizó la misma fórmula que ellos utilizaban en sus enseñanzas. Ve y aprende, dice Mateo 9:13. ¿Y qué es lo que tenían que aprender? Lo que las propias escrituras enseñaban. Misericordia quiero y no sacrificios. Es lo que las profecías declaraban. Por ejemplo, en Miqueas capítulo 7, versículo 18 y 19, dice la palabra de Dios allí: Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener compasión de nosotros, hollará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué preciosa porción del Antiguo Testamento, Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Qué Dios como tú que perdona la maldad. Y si vamos al Salmo 103, Versículos 8 al 14 leemos así, misericordioso y clemente es el Señor, <coughs> lento para la ira, grande en misericordia, no recrimina para siempre, ni para siempre guarda el enojo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos. Y siempre recuerdo el comentario de un autor que guardé y guardo siempre en mi corazón, que decía, Dios siendo grande en poder, no se olvida de que somos débiles, de que somos polvo. Sin embargo, Dios siendo excelso en pureza y santidad, está dispuesto a olvidarse de nuestros pecados. Como hemos leído los echa en lo profundo del mar. Amados hermanos, ese es nuestro Dios. Ese es el Salvador que proclamamos y anunciamos en esta mañana. En el Antiguo Testamento la palabra misericordia es usada más de 250 veces y significa amor leal, firme y fiel. La comunión, la liberación, la capacitación, la iluminación, la dirección, el perdón, la esperanza, la alabanza, la preservación de nuestra vida se basa todo esto en sobre la misericordia de Dios. Es la principal característica de los tratos de Dios con el hombre y por ello la misericordia debe ser destacada como la principal característica de los que somos hijos de Dios. Nosotros también debemos ser misericordiosos, perdonadores, apasionados con el mensaje del Evangelio del Amor y la Misericordia. Obviamente estaban presentes los que le criticaban, pero nuestro Señor usó una pregunta para enseñar a los presentes más acerca de sí mismo y de la obra espiritual que Él vino a hacer. Y entonces explica su misión y Marcos va a usar tres comparaciones interesantes, aunque hoy solo vamos a mirar la primera de ellas, el médico. El versículo 16 y 17 dice que Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores. Jesús no consideraba a estas personas como rechazadas aún cuando habían sido excomulgadas por los dirigentes religiosos los amigos de mateo eran enfermos pacientes que necesitaban de un médico y jesús era ese médico ahora hay tres clases de pacientes a quienes jesús no puede sanar de la enfermedad de su pecado primero los que no saben de él en segundo lugar, los que saben de Él pero rehúsan confiar en Él, y finalmente aquellos que no admiten que lo necesitan. Los escribas y fariseos eran de esta tercera categoría, como lo son los pecadores de hoy que se creen justos. A menos que admitamos que somos pecadores y que merecemos el castigo de Dios, no podemos ser salvos. Jesús salva solo a pecadores. Es a los que Él vino a buscar y a salvar. En los días de Jesús, como en los días de los profetas, había quienes pretendían dar sanidad espiritual a la gente, pero sus remedios eran ineficaces. Jeremías... El profeta reprochó a los sacerdotes y falsos profetas de su día por ser médicos inútiles que daban a la nación tan solo falsa esperanza y dicen, "Curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, 'Paz, paz', y no hay paz." Jeremías 6:14 y 8:11. Aplicaban sus supuestas medicinas a los síntomas superficiales y no llegaban a la raíz del problema básico. El corazón lleno de pecado. Como dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hoy debemos cuidarnos de estos médicos ineficaces. No te dejes engañar por la religión. No te dejes engañar por personas con una falsa identidad que dicen... Perdonar tus pecados cuando el único que tiene la autoridad para hacerlo es Jesús. Dice la Biblia, hay un solo Dios entre Dios y los hombres, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el que perdona pecados, él es el que salva pecadores, él es el único camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No vayas a Jesús a través de los santos. No vayas a Jesús a través de los apóstoles. No vayas a Jesús a través de recorrer el camino a Santiago. No vayas a Jesús a través de las buenas obras. Ve directamente a Cristo. Ve a Dios a través de Jesús, porque solamente Él puede sanar la enfermedad del pecado. Ya hemos visto que el pecado se puede comparar con la enfermedad y el perdón con la restauración de la salud. Ahora vemos que a nuestro Salvador se le puede comparar con un médico. Viene a nosotros en nuestra necesidad. Hace el diagnóstico perfecto, provee la cura final y completa y además paga la cuenta. ¿Qué médico tenemos en Jesús? ¿Qué lección para los escribas y fariseos? ¿Qué lección para nosotros hoy? Hay una hermosa canción que dice, tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Alabamos hoy a nuestro maravilloso Dios por una misericordia tan grande cuya expresión máxima está en la cruz del Calvario. Y hoy nos entregamos al Señor en amor y en entrega de corazón y de gratitud. Os espero. Mañana, jueves. Manteneos bendecibles, recordando que lo que te deleita te dirige.